La Dolce Vita tiene la esencia de las pasiones. La Dolce Vita se ve y se siente en los corazones. La Dolce Vita es para ti. La Dolce Vita es para ti. Sé parte de Dolce Travel Club. Aquí encontrarás los mejores destinos, las mejores experiencias. Usualmente, yo termino los programas con una copa de vino brindando con ustedes y por ustedes. Pero pocas veces comienzo el programa así, como lo estoy haciendo hoy en este momento. Pero el lugar lo amerita. Quiero que miren los premios que este viñedo se ha ganado. Ahí van. Se preguntarán, ¿dónde está Alexandra? ¿En qué país? ¿En qué viñedo? No sé si muchos de ustedes darán correctamente con mi lugar. Imagínense que estoy en Colombia. Sí, señores, estoy en Antioquia, a 20 minutos de Santa Fe de Antioquia, bordeando el río Cauca. Quiero que me acompañen, que disfruten conmigo un programa hermoso, pero los invito a que se sirvan un vinito y a que disfrutemos juntos de la Dolce Vita. Acompáñenme. Bienvenidos. Carlos Bravo, creador y fundador de Viña Sicilia. Antes, un brindis. Felicitaciones por todo lo que has logrado, Carlos. Carlos, antes de hablar del viñedo, me encantaría que nos contaras tu trayectoria. ¿Dónde nació, Carlos? Alexandra, muchas gracias pues, por venir aquí a visitarnos. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Espero pues, que esta experiencia te marque como nos ha marcado a todos nosotros. Bueno, la historia mía comienza desde muy pequeño. Yo me fui a estudiar a Europa. Y como sabes, pues en Europa el vino hace parte de la cultura europea. Sí. Realicé mis estudios de medicina allá y de mi especialización, yo soy cirujano plástico y reconstructivo. Y en ese continente maravilloso que es Europa fue donde me enamoré de este tema y nació alguna vez la idea de crear, de fundar un viñedo aquí en tierra nuestra. Uh-huh. Yo a Carlos lo conozco hace varios años y me acuerdo hace por ahí unos 5 o 6 años que estábamos hablando de crear el viñedo. Muchas personas, y a mí me consta, que decían un vino colombiano, un vino aquí no es tan difícil. Y me dolía porque yo conozco a este caballero que es juicioso, constante. Y si estaba creando el viñedo no era porque era no solamente un sueño, no, lo estudió, lo analizó. Y eso quiero que lo toquemos porque es muy válido y es... Yo creo que es un ejemplo palpable para cuando uno quiere lograr algo, darle con fuerza toda la perseverancia, la fe, la paciencia, el estudio y lograr lo que hoy estás logrando, lo que has logrado ya. Carlos, cuando llegaste a Italia, dijiste, llegaste no, porque obviamente visitabas usualmente el país italiano, enamorado de las cepas, enamorado de Sicilia, de las cepas sicilianas. ¿Por qué exactamente esta región, este lugar bordeando el Cauca? Mucha gente se imagina que yo heredé este sitio, que algún abuelo mío había en alguna ocasión sembrado una vid, una planta que nos produce uvas, pero la verdad es que no. La verdad es que todo esto comienza desde menos cero, como digo yo, porque es una historia que se remonta, como te decía ahora, desde mi época universitaria, en donde constantemente escuchaba que países como el nuestro no podían producir vinos de calidad. Se hablaba de algunas historias, de algunos intentos fallidos, pero entonces... Yo comencé a indagar sobre el tema, a indagar realmente la planta, la vid, qué necesita para producir buenas uvas, que es la base para producir un buen vino. Y fue como de esa forma comencé a desarrollar una investigación por todo el departamento de Antioquia, y aclaro Antioquia porque era el sitio donde yo resido. Claro. Me recorrí más de 4.000 kilómetros por tierra, por todo el departamento, buscando esa zona, si es que existía, pues también había probabilidades de que no encontrara una zona realmente idónea para el cultivo de la vid, pero finalmente llegamos a esta zona de Olaya, del cañón del río Cauca del occidente antioqueño, una zona definitivamente privilegiada para el cultivo de la vid, y la prueba hoy, 70 premios internacionales, creo que no se puede refutar. ¿En cuánto tiempo? Es demasiado poco, es demasiado poco. Son poco creíble. Son cuatro años, apenas en 4 años hemos logrado estos premios. Y el premio máximo que nos lo acabamos de ganar, que es el premio, el Wine of the Year, que es el vino del año en el mundo, entre 700.000 vinos, es
la aspiración máxima de cualquier bodega en el mundo. Nosotros ya lo recibimos. ¿Quién otorga ese premio? Ese premio lo otorga la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores del Vino, uh-huh. que entre otras cosas es una organización que agrupa a más de 100 países productores de vino en el mundo y agrupa a más de 13.000 expertos del mundo del vino, en todos los continentes. Sí. Una entidad de prestigio, yo diría que las más importantes a nivel mundial. Carlos, hablamos de 4 años, pero ¿cuándo fue el momento que tú colocaste la primera semillita, el primer vid? La primera vid se sembró, curiosamente, el 13 de mayo del año 2007, que es el Día de la Virgen de Fátima. La tía Bahía, ese día, casualmente, porque yo no esperaba sembrar exactamente ese día nuestras primeras plantas, uh-huh. pero casualmente ese día sembramos las primeras plantas y es desde ahí donde nosotros comenzamos a contar la verdadera historia de nuestro viñedo. ¿Cuántas personas? 2 personas que me ayudaban, 2 personas uh-huh. del campo, de la zona, y yo, que también era un empleado más de este futuro proyecto que en ese momento nacía. Hoy en día, ya se darán cuenta ustedes cómo ha crecido el viñedo, porque no solamente el viñedo como tal y el producto obviamente finalizado, que es espectacular, sino el entorno, que te has atrevido a crear un hotel divino, lindísimo, con todo lo que requiere, todo lo que se necesita para que las personas vengan, se hospeden y aprendamos del vino, que eso no existe. Olaya, esta es la cabecera municipal del municipio de Olaya. Yo soy Sharon. Bienvenidos a Lambos, donde haremos con cada encuentro una nueva experiencia. Nuestro tema de hoy, Color Trends. Lo que se vio en New York Fashion Week fue la dulzura y frescura con la magia que presentan los colores pasteles y no dejó de faltar la vida de los colores neón. Y aquí, un brief de claros ejemplos de los colores que algunos diseñadores usan. Tomal Koitsumi, Carolina Herrera, Aria, Raval Garun. Alamón, te saluda, hasta nuestro próximo encuentro. Bye bye. Tu cuerpo es una obra de arte. Pon tu figura en las manos de una escultora de cuerpos. Con más de 30 años perfeccionando e innovando técnicas que reducen medidas y moldean tu figura, Gloria Hincapié ha creado una exitosa técnica que elimina manualmente la adiposidad concentrada en áreas específicas del cuerpo a donde no llegan máquinas, ejercicios ni dietas. Una alternativa saludable, totalmente natural. Gloria Hincapié, Body Contour. La Dolce Vita tiene la esencia de la pasión. Sicilia Bianco Cosecha 2017 fue elegido por el World Rankings of Wines and Spirits y la Asociación Mundial de Escritores y Periodistas del Vino, una asociación que agrupa a más de 13.000 expertos del mundo del vino y a más de 100 países del mundo, como uno de los vinos Wine of the Year en el 2019, vino del año 2019 en el mundo. Bueno, Alexandre, lo que yo te quería presentar es esto. Olaya, esta es la cabecera municipal del municipio de Olaya, es donde tenemos el cultivo, es donde tenemos nuestro viñedo. O sea, la tierra pertenece a Olaya. Exactamente, nosotros estamos dentro de Olaya y este uh-huh. pues es el parque municipal de la cabecera, porque obviamente Olaya, a pesar de que es pequeño, es un municipio como muy alargado y tiene otros corregimientos como Sucre, como Llanadas, que obviamente están retirados de este casco urbano. Ajá. Y lo que quería mostrarte, obviamente, es lo que hemos venido haciendo en pro
del municipio, ¿cierto? Que es el cultivo de la uva, es la parte más representativa que tiene la cabecera municipal, que es esto como tal. Y de hecho, en honor a, creería yo, que a nuestro viñedo, obvio, empezaron a colocar unas placas de uvas. Que se ha vuelto como el ícono de la región, ustedes. Así es. Entonces, bueno, ya se ha generado, como tú bien lo dices, un comercio, una economía alrededor del viñedo, porque detrás del viñedo entonces viene la mano de obra, que correcto, es de la zona, viene obviamente los comerciantes indirectos, porque nosotros nos abastecemos de municipios como Liborina, corregimientos como Sucre. O sea, el viñedo como tal comenzó hace 12 años cuando se sembró el primer arbolito. Exactamente. La primera cepa, la primera vid. Así ¿sí? fue. ¿Y el hotel Corazón en cuánto tiempo? El hotel, llevamos 6 años con el hotel. Ajá. Se iniciaron primero la construcción de 5 habitaciones, luego se construyeron otras 5 y ya tenemos 10 habitaciones. La idea futuro es poder convertir, o mejor, multiplicar por 2 lo que ya tenemos, pasar 20. De 10 habitaciones a 20 y ¿qué? Pasar de 14 a 28 hectáreas, porque pues obviamente este es el eje central de la economía de la zona realmente. Bueno, lo que te quería mostrar era, pues primero que todo, yo sé que tú eres una apasionada de la arquitectura, de la historia. Sí, muchísimo. Todo esto relacionado. Entonces, mira, esta es la fachada de una de las iglesias más antiguas que tiene el occidente. Es la iglesia de la Virgen de las Nieves y data del siglo XVIII. Es una iglesia hermosísima y, como le decía, fueron los primeros asentamientos urbanos que se hicieron acá, y obviamente el tema de la religión católica está muy marcado en esta zona, obviamente pues con el tema de la colonización. Ajá. Y estas fueron una de las primeras iglesias católicas que se montaron acá, que se construyeron acá. Entonces esto es hecho, mira, esto es una, no, una arquitectura impresionante. Bueno, definitivamente esta paradita estuvo rico, el vino rico, hablamos muchísimo y concientizamos a toda la gente de que ayudemos, de que visitamos, de que descubramos juntos en nuestro país. Seguimos de nuevo hacia el viñedo, vamos a hacer unas recetas espectaculares, ¿verdad? Yo no quiero que nos las digas, quédate con nosotros y vemos las recetas y aprendamos. Salud, salud, chicos. Mi nombre es Santiago Fernández, a continuación les vamos a hacer un atún con una costra de ajonjolí, vegetales salteados al wok, con salsa de soya. Los ingredientes son atún, salsa de soya, vegetales al gusto en julianas, ajonjolí ahumado, sal, aceite de oliva, ochúa, mermelada de ochúa, hierbas aromáticas frescas y pimienta. Con el sartén caliente calentamos el aceite de oliva, agregamos los vegetales para saltearlos. Le agregamos sal al gusto. Y por último le agregamos un toque de soya. Agregamos el aceite para el atún. Sellamos el atún, agregamos sal, pimienta y hierbas frescas al atún con el fin de darle sabor. Lo volteamos. Dejamos que vuelva a generar costra por la parte de abajo. Sellamos bien los dos bordes. Primero un borde, después el otro. Y sus zonas de abajo y superior. Y está listo. Después de sellar el atún por lado y lado alrededor de 30 a 35 segundos, lo que procedemos es a untar el atún con mermelada de ochúa y encostrarlo con el ajonjolí ahumado. Servimos los vegetales previamente salteados al wok con el atún encostrado. Decoramos con la mermelada de ochúa por encima. Y terminamos con un poquito de salsa de soya. Nosotros hicimos todo el equipo
siempre hacemos un esfuerzo importante en buscar e identificar los mejores lugares donde se puede vivir la Dolce Vita. Y pocas veces habíamos hecho o buscado e identificado lugares para la tercera edad. Para nosotros, y efectivamente les digo con certeza, para mí es el mejor de Colombia. Y aquí, las cosas de la vida. Terminó viviendo mi mamá feliz, no solamente ella, sino nosotros, toda la familia, porque está cuidada como tiene que ser. Y estoy más feliz todavía porque estando visitando a mi mamá en Habitat, me reuní con Jaime Posada, el director, y les tengo una sorpresa impresionante. Si ustedes quieren disfrutar un mes acá, en Medellín, en alguno de los lugares de Habitat, que tiene varias sedes, escriban, entren a nuestras redes de Habitat, de la Dolce Vita, y van a tener el gusto y el placer de disfrutar 30 días completamente libres. Es un placer, es una experiencia que de verdad vale la pena. Jaime, gracias. Estamos felices. Mil y mil gracias. De corazón te lo digo. Alexandra, es con todo el gusto, con todo el cariño. Pues y sí, qué rico que puedan hacer parte de esta gran familia Habitat. Yo tengo que decirlo en cámaras, porque de verdad que estar mi mamá acá es una bendición. Los felicito, porque esa pasión, esa entrega, no se encuentra en ningún lugar. Y vuelvo y lo digo, para mí, el mejor lugar de Colombia, Habitat. Gracias, Jaime. Con todo el gusto. Esto es La Dolce. Vamos a empezar con la poda. Ajá. Rehub Chip es un procedimiento sencillo y no invasivo que da balance de las hormonas de manera natural. Además de hacerle sentir más joven, aumenta la energía física y mental. Y en hombres y mujeres, mejora mucho el rendimiento y el placer sexual. Llama hoy para ver cómo el Rehub Chip le puede ayudar. Los franceses tienen una palabra muy bella, que es la palabra terroir, que expresa el conjunto de condiciones climáticas y de suelo que determinan determinada región vitícola. Pues bien, nuestro terroir está comprendido primero por la alta luminosidad que rige sobre el cañón del río Cauca del occidente antioqueño, segundo, por los fríos intensos que soplan del páramo de Elmira, la reserva natural más grande que tiene el departamento de Antioquia, que inunda en la noche nuestras vides y hace que todos esos aromas que la vida ha recolectado durante el día se conserven. Tercero, ese río majestuoso Cauca nuestro, que actúa como el segundo sol, es decir, que potencia el sol primero, iluminando de forma más intensa nuestras vides e intensificando la madurez de nuestras vidas. Y cuarto, los suelos pedregosos de origen aluvial, que tienen durante miles y miles de años vienen acumulando sedimentos que son obviamente acumulados de forma muy buena por nuestras vidas. Nos encontramos a Diego, que está aquí justo trabajando en el proceso de la vendimia, y lo aprovechamos para que él nos cuente cuáles van a ser los tres principales procesos, ajá, del nuevo ciclo después de que se vendimia, porque eso vuelve y empieza. Perfecto. Entonces, Diego, para que nos oriente. Amiguito, gracias. Vamos a empezar con la poda. Ajá. Entonces la poda se hace así. Se corta aquí a una yema, todos los sarmientos a una yema. Estos secos se ¿qué es lo que se debe cortar? Porque no, ahí no entendemos, o no entiendo Los sarmientos son las ramitas. ¿Qué son los sarmientos? Las ramitas que, ¿sí?, están aquí. ¿Sí? Estas se cortan y se le quita lo seco que haya en la mata. Entonces se va seleccionando. Que esas fueron de donde nacieron, obviamente, las uvas, donde estaban, sí, las uvas, perfecto. Donde estaban seleccionando las uvas. Claro, es podar, es quitarlas todas y volverlas prácticamente. Para podarlas, para que ya vuelva y reviente.
Ajá. Entonces ya vuelve y revienta y ahí se viene la cosecha otra vez de nuevo. Inicia nuevamente el proceso. Y la desplumilla entonces para quitarle todas estas hojitas de aquí al principio, los tallitos que no tienen, todas estas hojitas. ¿Estas chiquitas? Esos tuponcitos que están aquí en medio de las hojas. Con la idea de que obviamente crezcan las más grandes y ahí salgan. Exacto, para que las otras no se detengan. Ustedes saben que a mí me encanta visitar los viñedos y sigo, y Diego, le digo que lo felicito, porque todo es un equipo, como decía Carlos. Así ¿sí? Es un así equipo es. Que sacan el mejor vino de Colombia. Así es. Sigamos, señores. Gracias. Bien. Aquí, por ejemplo, amarramos esta aquí y amarramos esta aquí para que ellas se sostengan y no siempre a los dos alambres aquí y aquí. Bien. Uno de los elementos básicos para producir un vino es el amor. No en balde, el vino es el sinónimo de la sangre de Cristo. El vino requiere mucha pasión, mucha inspiración, mucha dedicación y sobre todo mucho trabajo. Bueno, seguimos acá con el proceso de la selección de la uva. Pues definitivamente para tener unos vinos de excelente calidad necesitamos materia prima de excelente calidad y nada mejor que las manos suaves y delicadas de las mujeres de la zona, que por cierto manejamos un programa de responsabilidad social empresarial donde Norelvi, Dayana, Luisa, Marta, Margarita, Doña Nelcy, son personas de la zona que nos ayudan en este proceso para que todos los racimos perfectamente seleccionados vayan al proceso de vinificación. Ya una vez seleccionada la uva, los racimos los llevamos al proceso de prensa. Vamos a realizar el procedimiento de una vinoterapia. El exfoliante nos va a ayudar a retirar las células muertas de nuestro cuerpo para darle paso al masaje de relajación. Este exfoliante es hecho con la orujo de la uva y lodo cromado. Este nos va a ayudar a dejar la piel más suave y nos va a dar un efecto tersor en la piel para poder hidratar y humectar mejor la zona. La exfoliación se realiza por 30 minutos, se realiza por la parte posterior y anterior de la persona. Este nos ayuda a oxigenar la piel, a retirar células muertas y a darle paso al masaje de relajación. Después de retirar todos los gránulos de la exfoliación, damos paso al masaje de relajación. Este se hace con un aceite de uva y vitamina E, el cual nos va a ayudar a humectar e hidratar la piel y esto nos lleva a que nos dé más luminosidad y suavidad. También se hace en la parte posterior y anterior de la persona. También se puede realizar modo facial o capilar. Los beneficios de una vinoterapia nos ayuda a tonificar el músculo, nos ayuda a la circulación, nos ayuda a oxigenar los tejidos y darle luminosidad y suavidad a la piel. Listo, damos por finalizado el masaje el día de hoy. Vamos a ingresar al jacuzzi, donde te voy a hacer un riego con vino, el cual nos va a ayudar a sellar los poros y a hacer que todos los beneficios de la uva queden en nuestro cuerpo. Sé parte de Dolce Travel Club. Aquí encontrarás los mejores destinos, las mejores experiencias. Alexandra, aprovechando tu visita a Viña Sicilia, quiero que catemos juntos un vino nuestro que es un cosecha tardía, que en la terminología estadounidense o inglesa es un late harvest. Ajá. Es un cosecha 2018 que lo hacemos con uvas de la variedad Malbec. Ok. Préstame tu copa. Sí. Mm.
¡Qué color tan lindo! Aquí sí, como decía mi madre, poquito, poquito porque es bendito. Muy de nuestro, muy nuestro, unos dichos muy nuestros. ¡Qué lindo color! Desde ya, qué nariz, ya. Incluso, mira, desde aquí ya lo siento. Es un... Por Dios. Es un vino que tiene unas notas a ciruelas muy maduras. Uh-huh, entre otras cosas, producir un cosecha tardía es un vino difícil de producir porque tenemos que contar con condiciones climáticas muy precisas para que nuestra uva realmente llegue a ese estado de sobremaduración. Salud. Salud. Y hoy tengo que decirlo, que me siento muy orgullosa, no solamente de ser colombiana, sino orgullosa de lo que tú has logrado por nuestro país. Excelente vino, entregas el amor, el alma. Delicioso, gracias. Listo, bueno, con esto queremos despedirnos, queremos invitarlos a todos para que conozcan Viña Sicilia, vengan a este paraíso, conozcan nuestros vinos, conozcan y se den cuenta que realmente en Colombia se hacen vinos fabulosos con una gastronomía muy especial. Salud por la Dolce Vita. La Dolce Vita tiene la esencia de las pasiones. La Dolce Vita se ve y se siente en los corazones. La Dolce Vita para ti, la Dolce Vita.